Hola, ¿qué tal, chicas y chicos de YouTube? Este es Mark75 comentando un nuevo gameplay de Battlefield 3. El gameplay del día de hoy lo vamos a dedicar a nuestro suscriptor JM Longwolf, con el cual también hemos jugado unas cuantas partidas bastante buenas. Y básicamente lo que es este gameplay es la continuación del gameplay pasado, con el cual empezamos a practicar un poco con el tanque, ¿no? Esta vez lo estábamos jugando con nuestro amigo Command of Dark. A todos, bueno, les debo una disculpa, he estado un poco atrasado con los gameplays, básicamente porque he estado trabajando en otro proyecto, ¿no? Del otro canal. En este caso, acabamos de terminar lo que sería una animación en donde explicamos el funcionamiento de los poros del núcleo celular, ¿no? Ahí por si alguien quiere ir a visitar el otro canal y aprender un poco de cómo son los organelos en las células eucariotas, pues ya tenemos aquí un nuevo video, ¿no? Dicho esto y terminado nuestro pequeño comercial, pues vamos a entrar de lleno, ¿no? A lo que nos interesa. A final de cuentas, si entramos a este canal es porque queremos ver gameplays de Battlefield 3, ¿no? Básicamente en este gameplay, como les menciono, es la continuación y lo que estábamos haciendo es explicar un poco de las, vamos, consejos para poder manejar un tanque, ¿no? En el gameplay pasado teníamos la configuración de lo que sería el cargador automático, los misiles guiados y el zoom óptico. En este gameplay cambiamos un poco y vamos a utilizar lo que sería el cañón ligero, ¿no? Cañón ligero puede ser una combinación interesante precisamente para tumbar lo que sería vehículos aéreos. Sin embargo, yo prefiero utilizar precisamente el misil guiado. El problema del misil guiado es que necesitas a alguien que te esté marcando los vehículos aéreos con el SOFAM o con el SOFAM portátil que tenemos en el tanque, ¿no? Es decir, marcarlos con el láser. En su dado caso que estemos jugando solos, tal vez jugar precisamente con el cañón ligero podría ser una opción interesante. Aquí, por ejemplo, puede ser muy interesante. Vamos, con los misiles guiados, en este caso, yo siempre utilizo una técnica que le llamo el 1-2. Y lo que hacemos es precisamente marcarlo precisamente primero con los misiles guiados. Observar precisamente al tanque, esperar a que esté más o menos en rango y ir viendo más o menos el siguiente disparo. Lo que hacemos es, una vez que lo tenemos marcado, le disparamos y a continuación cambiamos al arma principal. Si hacemos esta maniobra de forma correcta, vamos a lograr impactar los dos disparos al mismo tiempo, lo cual nos garantiza que vamos a destruir el tanque enemigo casi de un solo tiro, por decirlo de una manera. Se fijan, aquí lo marcamos. Rápidamente cambio y le disparo, ¿no? Aquí se nos escapó el segundo disparo, pero lo inutilizamos. O sea, lamentablemente aquí no lo va a ganar el helicóptero y pues hubiera sido una segunda baja de tanque. Sin embargo, como les mencioné, es una técnica bastante útil y que yo recomiendo ampliamente. En el caso, como les mencionaba, del cañón ligero, podría ser una combinación interesante para tratar de tumbar helicópteros siempre y cuando estés jugando solo, ¿no? En su dado caso que estés jugando con compañeros, yo recomiendo precisamente que alguno de tus compañeros, si ya desbloqueó el tercer asiento, que se cambie el tercer asiento y que te permita precisamente estar marcando los vehículos enemigos con el tanque, ¿no? Eso te va a. A final de cuentas, facilitar apuntarles y dispararles, ¿no? Recordemos que para esto, que el tercer asiento se desbloquea una vez que logras tu primera estrella al servicio con los tanques, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven ese helicóptero. Hubiera sido posible tumbarlo precisamente con los misiles guiados y habiéndolo marcado precisamente con el tercer asiento del tanque. Cuando intentemos a tomar lo que son banderas, aquí estamos jugando un poco de Conquest. Mi recomendación es estar moviéndonos continuamente con el tanque, nunca quedarnos parados, porque nos arriesgamos a que nos llegue algún jugador
de apoyo y que nos ponga un poco de C4. Para ello precisamente debemos estar moviéndonos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y así vamos a evitar pequeñas sorpresas desagradables, ¿no? Aquí vemos unos cuantos locos que venían en un jeep, sin embargo pues se estrellan contra la pipa de gasolina, ¿no? Y cometen un fail total, ¿no? Más o menos se suicidan, ¿no? Porque ni siquiera, vamos, ni siquiera puede apuntarles. Seguimos viendo, trato de buscar más enemigos, más tanques enemigos, sin embargo no lo veo. Aquí vemos un helicóptero, pues, posiblemente lo haya utilizado un sniper para llegar más a lugares de difícil acceso, pero realmente desperdiciar los vehículos de esa manera es hasta triste, ¿no? Aquí veo precisamente un ingeniero, le doy al reversazo, lo atropello, pero no me doy cuenta de que pone una mina, ¿no? Y al final de cuentas me pega precisamente en la parte del motor, con lo cual destruye precisamente el tanque con una sola mina. Cuando ves enemigos puede ser una buena idea dar el reversazo para atropellarlos. Sin embargo, como vimos en este caso, te expones precisamente a que te pongan un poco de C4 o que en este caso te pongan una mina, ¿no? Y que el cuate prefiera suicidarse, ¿no? A tratar de salir corriendo. Como sea, una vez que nos acaban de matar, pues otra vez de regreso a la base y a tomar otro tanque, ¿no? Entre los tanques sí existe diferencia, ¿no? El otro día me preguntaban precisamente con qué tanque prefería yo jugar. Yo prefiero jugar con los tanques rusos, con el T-90. Precisamente porque la mirilla ya ven que tiene varios grados. Bueno, tiene una numeración y está ranurada. Y eso te permite tener, calcular a base de las líneas que tenemos grabadas los grados de inclinación para el disparo. Recordemos que todos los disparos con el tanque hacen parábola y conforme van cayendo vamos a poder perder un poco de precisión. En su dado caso, con el tanque, como les menciono, con el tanque ruso, como tiene precisamente esas líneas, te permite calcular el grado de pendiente, bueno, de parábola en este caso del disparo. En el otro caso, por ejemplo, en el tanque del Abram, no lo tiene precisamente, la mirilla simplemente es un círculo y eso te dificulta más poder hacer disparos a largas distancias con el tanque, ¿no? Con el Abram. Aquí vemos otro helicóptero y ¡oh, dulzura! ¡Cómo me encanta! Aquí vemos que trata de recuperarlo, pero pues ya está vendido, ¿no? Pobre jugador, ¿no? Pobre enemigo. Final de cuentas me acerco, trato de ver si quedó algún sobreviviente, pero pues no, ¿verdad? O sea, fue mala idea. Aquí afortunadamente alguien nos está marcando. Cuando estamos con el tanque realmente, si alguien nos está marcando con el sofá, lo único que vamos a obtener es una bonificación de daño. Vamos a tener a fuerzas que seguirlo marcando con los misiles guiados, pero si le damos precisamente, si le disparamos con los misiles guiados a un tanque que está ya marcado, vamos a tener una bonificación de daño, ¿no? Creo que es un 10%, no es mucho, pero a final de cuentas puede ser la cantidad que decida precisamente haber destruido un tanque con un solo tiro o tratar de hacer un enfrentamiento uno a uno. Vemos otro tanque, si se fijan, lanzo un misil guiado. Mientras va corriendo el misil guiado, trato de seguir la trayectoria del tanque y calcular el siguiente disparo con el arma principal. Una vez que hago esas dos cosas, el siguiente disparo va a dar precisamente al mismo momento que el misil guiado y, como les menciono, esta técnica del 1-2, vamos a poder destruir un tanque con un solo tiro. Vamos, es una forma de decirlo, un solo tiro. Aquí desafortunadamente me disparan por atrás. No sé quién me está disparando. Volteo, trato de ver, pero me vi demasiado lento. No vi que algún jugador de apoyo nos puso C4.
Creo que hasta él mismo se suicidó porque no se ve que haya salido corriendo, ¿no? Hay muchos jugadores que prefieren ponerse cuatro y suicidarse, ¿no? Hacer la kamikaze, ¿no? Realmente, bueno, cada quien su estilo de juego, ¿no? Yo prefiero ponerse cuatro y salir vivo, ¿no? En su dado caso, usar la maldad, pero salir vivo. Otra de las recomendaciones para el tanque, esto ya lo había mencionado precisamente, es primero aprender a manejar el tanque. El tanque es más o menos lento, como todos los vehículos de Battlefield 3, tiene dos velocidades, vamos, un poco, vamos, primera y segunda, y también la reversa, si es la que, si la queremos contar. Pero para conducir el tanque yo recomiendo distancias largas, utilizar la segunda velocidad, ¿no? Ir rápido. Esto para esto el cambio de velocidades lo vamos a hacer con el pad, presionándolo, bueno, si lo queremos ver de esa manera, el botón L3. Vamos, el pad lo presionamos hacia el fondo y tenemos precisamente lo que es el movimiento, la acción en L3. Y eso nos va a determinar precisamente de que el tanque se mueva mucho más rápido. Una vez que el tanque tenga más velocidad, lo que va a suceder es que vamos a perder un poco del control del tanque. Entonces, en su dado caso, cuando queramos, vamos a entrar en curvas o en regiones muy estrechas, mi recomendación es cambiar de velocidad, o sea, la velocidad más lenta, y desde ahí poder controlar el tanque en esas situaciones, ¿no? Aquí vemos un bello salto de un tanque, sin embargo, pues ya lo había visto, ¿no? Le marco, le hago el 1-2 y el cuate no tuvo ni idea de qué le sucedió, ¿no? Un pequeño bug de Battlefield 3, no sé por qué me puso la pantalla, pero bueno. Este jugador se me escapa, no se me escapa. Se la buscó él mismo, ¿no? Un tanque que me está disparando, otra vez vamos a aplicar el 1-2, sin embargo, lo pierdo, o sea, no estoy muy seguro que le estoy disparando. Sé que hay un tanque allá al fondo, pero no sé si se escondió o qué onda, ¿no? Aquí me vuelve a pegar de frente. Bueno, no sé si lo mencioné en el gameplay pasado, pero los tanques tienen diferentes puntos, ¿no? Les mencionaba precisamente de que si le disparamos ya sea un RPG o un Javelin a un tanque desde la parte de enfrente, solamente le vamos a hacer algo así como un 27% de daño. Si le pegamos de los lados vamos a poder realizar algo así como un 40% de daño, pero si le pegamos en la parte de atrás, que es la parte más débil de un tanque, vamos a poder realizar un daño de un 60%, ¿no? Es por ello que mi recomendación es que siempre que vayamos a atacar un tanque, tratemos de buscarle el motor, ¿no? La parte de atrás. Una vez que tengamos la parte de atrás o el motor, podemos atacar y precisamente destruir un tanque. Y del mismo consejo es para si estás jugando con la clase de apoyo, trata de poner el C4 precisamente en el motor, además de que es el punto ciego de los tanques, ¿no? De igual forma, si eres ingeniero, trata de disparar los RPGs y los Javelins en la parte del motor del tanque. Y de igual forma, si estás jugando con otro tanque, ¿no? Trata siempre de envolverlo y de buscarle precisamente la espalda al tanque enemigo para precisamente dispararle en el motor e incapacitarlo. Como en todos los gameplays,
No sé, me gusta comentarlos, pero a lo mejor hay personas a las cuales les encanta escuchar el sonido del videojuego. Es por ello que siempre en todos los gameplays, prefiero guardar un poco de silencio radial y dejarlos disfrutar del sonido del gameplay. Así que ahorita les vamos a dejar unos 10 minutos y volvemos a comentar los videos. Como siempre, mi recomendación para cuando están tomando, vamos, las banderas, y en especial en este mapa y en esta bandera en la Veil, es precisamente destruir las paredes de los edificios. ¿Esto con qué finalidad? Y esto en todos los mapas. Destruir las paredes de los edificios te va a servir precisamente para dejarle el campo libre
a tu compañero, ¿no? El que va en la posición del artillero. Si destruyes todas las paredes, todos los otros jugadores que están jugando de, vamos, de ingenieros o de la clase de apoyo que están escondidos o guarecidos en los edificios van a quedar al descubierto, y de esta manera tu compañero que está en la ametralladora va a poder eliminarlos, ¿no? Lo cual precisamente te va a ayudar a mantener más seguro el tanque, ¿no? De igual forma, si destruyes precisamente lo que son los muros de los edificios, le vas a ayudar a indirectamente a todos tus compañeros de equipo que estén jugando con la clase de Recon a precisamente matar a todos los enemigos, ¿no?, que se encuentran escondidos. Es más fácil encontrarte jugando de Recon y precisamente matar a los enemigos que se encuentran en los edificios si las paredes no se encuentran, ¿no?, si las paredes no te están estorbando. Es por ello que mi recomendación cuando estás atacando, ojo, cuando estás atacando, es siempre destruir las paredes de los edificios. Si estás protegiendo, ya sea estaciones de comunicación o estás protegiendo una posición, trata de conservar las paredes de los edificios, no las destruyes, porque al final de cuentas ellas te van a dar mucha cobertura. Aquí veo que algún chistoso me dispara por la parte de atrás. Es un Javelin. Trato de esconder precisamente el tanque dentro de este edificio y bajarme para tratar de repararlo. Aquí veo que se nos cuela. Me bajo de nuevo. Y dije, bueno, pues no te me vas vivo. Veo que mataron a nuestro amigo Comet of Dark. Digo, bueno, ahí vamos a repararlo, ¿no? Sin embargo, en Battlefield 3 no podemos reparar a las personas. Así que dejo de hacerle al tonto y prefiero reparar nuestro tanque, ¿no? Al final de cuentas, Count of Dad al rato reaparece con nosotros. Los bidones de al lado siempre explotan, así que tengan cuidado. Si chocas con cualquier cosa que tenga cara de contenedor de líquidos inflamables, es lo más probable es que va a explotar, ¿no? Y si explota, lo más probable es que explote junto con tu tanque. Así que tengan cuidado en esos puntos cuando conduzcan sus tanques. Una de las cosas más bellas de utilizar el misil guiado es que precisamente te va a delatar la posición de otros enemigos, ¿no? Eso precisamente te va a ayudar a disparar primero. Como siempre, el que dispara primero es el que dispara mejor y es el que a final de cuentas va a ganar el enfrentamiento, ¿no? Es por ello que siempre hay que estar con los ojos abiertos y saber más o menos dónde se encuentra el enemigo. Si sabes dónde está el enemigo, tienes ganada la muerte, ¿no? La muerte de tu enemigo, no la tuya. Este cuate lo vi, pensé que lo iba a poder atropellar, pero pues se me escapa. Mi recomendación es bajarse del tanque. Bajarse del tanque podría ser buena idea cuando tu enemigo, vamos, está en mala posición y no está muy al tanto de lo que estás haciendo. En este caso puedes bajarte y agarrarle la espalda, no matarlo. En otros casos, cuando ves que tu enemigo está muy al tanto de lo que tú estás haciendo, recomiendo mejor morirte dentro del vehículo, morirte dentro del tanque. Porque a final de cuentas, si te bajas, él puede ser que te gane el tanque y que te mate, ¿no? La mejor estrategia en estos casos sería primero cambiarse de posición, utilizar la de artillero si es que estás jugando solo, tratar de matarlo con la ametralladora y si no puedes, vamos, utilizarlo como último recurso, bajarte. Aquí trato de reparar el tanque, sin embargo, me matan, ¿no? Veo precisamente que me llega un tanque por un lado, me llegan los de apoyo por el otro lado y pues ya no supe ni qué hacer, ¿no?
aquí vemos precisamente que el tanque se nos pone, el tanque, el helicóptero se nos pone respondón. Trato de buscarle un ángulo, pero vamos, no le alcanzo a dar, ¿no? También debemos recordar precisamente que el ángulo máximo del cañón del tanque es de 45 grados y que en su dado caso, si no le podemos atinar, lo más recomendable es retroceder, ¿no? Vamos, si el helicóptero va en una dirección, buscarle precisamente la dirección contraria para precisamente salir de su campo de tiro. Aquí sentía que alguien me estaba apuntando, fallo, obviamente él me da el primer tiro, por lo tanto voy en desventaja y trato de darle el siguiente, pero me incapacita en el tanque. Aquí trato de hacer la técnica de bajarme y dispararle un RPG, sin embargo cometo el error de traer el Stinger y pues obviamente me van a matar, ¿no? Ya cuando dije, oh my god, traigo el Stinger. Muchas veces sucede, mi recomendación en esos casos es siempre checar lo que estamos utilizando, ¿no? Checar siempre el armamento que estás utilizando en ese momento, porque si no te arriesgas a que te pasen estas cosas, ¿no? Cambiamos un poco de configuración. En el siguiente gameplay vamos a utilizar lo que sería el cañón ligero ahora sí. Y aquí, oh sorpresa, ¿qué pasa? Volteo, no veo cómo dar conmigo, sin embargo parece que está flotando, ¿no? Acto de magia, ¿no? El hombre volador. Otro de los tantos bugs que tiene Battlefield 3. Battlefield 3 es un juego muy bueno, pero debemos recordar que nos lo vendieron un poco crudo y a medio programar, por lo tanto vamos a encontrar una gran cantidad de bugs. Aquí pues vemos al hombre volador, ¿no? Trato de ver a qué le está apuntando, no sé ni qué onda, y aquí vemos cómo se estrella un jet. Qué bello, ¿no? Sin embargo, se me ocurre que a lo mejor él está trabado y pues vamos a dispararle, ¿no? A ver si así se destraba. Obviamente cae al suelo y parece ser que sí funcionó para sacarlo del bug. Para esto el término bug, para aquellos que no tengan ni idea de dónde venga, precisamente en las primeras computadoras, una de las asistentes, recordemos que antes en los años 40 las computadoras eran armatostes bastante grandes y que necesitaban enfriamiento. El problema es que en una de esas, una técnica se dio cuenta precisamente de que, no sé si era la ENIAC o qué computadora era, marcaba un error de sobrecalentamiento. Y el problema de sobrecalentamiento se dio precisamente a que una polilla se metió dentro de los paneles de enfriamiento. Para esto recordemos que son computadoras del tamaño de un cuarto, ¿no? Y ella precisamente apuntó en su libreta de anotaciones del, vamos, de todo lo que sucedía en la computadora, la palabra bug, que en inglés significa insecto, ¿no? De ahí precisamente viene el término de que cuando tengamos un problema con las computadoras o errores de programación, les llamamos bugs. Bueno chicos, como sea, ya se nos acaba el tiempo del gameplay y solamente me da tiempo para despedirme. Como siempre, este fue Marken75, espero que se hayan entretenido con este gameplay y nos vemos hasta la próxima.